Saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal. Mi nombre es Lisa y si es la primera vez que me escucha, los animo para que se suscriban y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y hoy estaré hablando de algunos billetes más raros del mundo. O bueno, eso es lo que dicen. Y los consideran raros, tal vez usted no los va a considerar raros, pero hay otros que sí los consideran raros. Y de hecho se dice que los billetes en efectivo cada día están saliendo o los están evitando, no solamente por seguridad, sino también porque se está aceptando cada día más tarjetas de créditos prácticamente universales, como también tarjetas de débito, lo que le dicen el ATH o ATM. Y esto se ve muy común en países desarrollados, especialmente en Escandinavia, y hasta los pagos móviles en África y en Filipinas hasta han llegado a ser tipos de moneda o billetes completamente nuevos, como los de Bitcoin, que de hecho no hace tanto me pidieron que hablara sobre eso, pero ese es un tema bastante extenso. Y de hecho, aunque hubo mucho auge el Bitcoin, así mismo como subió, bajó. Pero no voy a estar hablando de ese tema. Sin embargo, para muchos los billetes de papel y las monedas se están convirtiendo en una cosa del pasado, según ellos. Para nosotros los coleccionistas no es del pasado, hasta nos emociona cuando lo tenemos en la mano. Y en un sentido puramente práctico, esto emociona a los viajeros, al menos a los que no pueden molestarse en ir a un cajero automático, obviamente a sacar dinero en efectivo. Pero ahora mismo vamos a ver algunos de los billetes que se consideran más raros del mundo. Y es este billete de Zimbabue. Lo que lo hace raro a este billete es que no ha tenido mucha aceptación positiva para la mayor parte de su existencia. Y la verdad es que los medios o la prensa, ellos han estado ocupados cubriendo el régimen dictatorial de su ahora supuesto presidente. Ellos se han enfocado en los muchos problemas financieros del país que acumularon a fines de la década de los 2000, cuando la hiperinflación llevó a la moneda al fracaso. Y antes de esto, el gobierno de Zimbabue emitió un billete de 100 billones, que ahora mismo hasta se preguntan si es valioso. Pero para Estados Unidos, si se fuese a comparar, tendría un valor de $300. Obviamente en su condición más alta. Y toda esta explicación es lo que lo hace raro para muchos. Pero veamos otro billete que se considera uno de los más raros del mundo. Y es el de Suiza. Y lo que lo hace raro podría ser la estructura más extraña en la nación, además de otra excepción notable a esta regla, que es el billete de 50 francos suizos, que representa un retrato de la artista Sophie Thaubert, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero lo pueden leer en pantalla. Y esto le otorga la distinción de ser la única mujer en una moneda o en un billete suiza, pero la razón por la que es tan raro es que su retrato es uno que ella misma se tomó, lo que lo convierte en la única selfie conocida que aparece en un billete. Pero veamos el próximo billete que se considera uno de los más raros del mundo. Y hablando de los problemas monetarios de las naciones como África, lo extraño de este billete no es la denominación, es el hecho de que el rostro del ex líder Joseph
Mobutu fue eliminado manualmente de los proyectos de ley después del golpe de Estado que derrocó a su gobierno en 1997. Pero veamos el próximo billete, que se considera uno de los más raros del mundo, suficiente para contar historia de dolor y desesperación. Y la realidad es que no estaré hablando sobre el empoderamiento femenino, pero esa es una forma de ver el billete de 10 de las Islas Cook, que representa a una mujer en topless montada en un tiburón. Incluso para muchos pudiera parecer que la apariencia de esta mujer con poca ropa es ofensiva. Sin embargo, no se puede negar la belleza tropical de este billete. Veamos el próximo billete, que se considera uno de los más raros del mundo. Y es el billete de $100 de Estados Unidos. Y se dice que es un billete con una imagen aburrido, amigos. Sí, yo empecé hasta a reírme cuando estuve leyendo este artículo. Pero hay que admitirlo, la última serie del billete de $100 que se presentó por primera vez en el 2009 tiene un aspecto bastante extraño. Y las características de seguridad, como la tetera con el aspecto de la miel y el número 100 garabateado en la parte posterior, y se ve absolutamente fuera de lugar en dicho billete, lo que le da un aspecto raro y se podría decir hasta incluso feo. Bueno, eso es lo que dicen. Pero veamos el próximo y último billete, que se considera uno de los más raros del mundo. Y de hecho, los bolívares, o sea, los billetes de Venezuela, no son notables y podrían confundirse fácilmente con otros billetes suramericanos. Y un punto raro es su similaridad del billete de Zimbabue. Lo que quiero decir es que el bolívar venezolano es casi inútil. Sí, lo escucharon bien, inútil. Como ha informado ampliamente la prensa mundial. Y su estatus monetario está experimentando hiperinflación. O sea, que se necesita más de 100,000 bolívares para comprar un dólar estadounidense. Y es posible que desde que salió esta información ha habido más cambio del país venezolano. Y tal vez para muchos de ustedes no consideran esta información tal vez raro, ¿verdad? Sobre alguno de estos billetes. Sin embargo, para otros, y especialmente para muchos viajeros, les encantan los billetes, especialmente los más extraños de todo el mundo. Y espero que esta información les haya agradado, por lo menos a alguno de ustedes. Y si fue así, apreciaría inmensamente un dedito arriba. Sigan comentando, compartiendo mis videos en sus redes sociales para que otros se beneficien no solamente de este video, sino de mis otros videos, que ya he hecho más de 500 videos. Así es que nos vemos en el próximo, ¿sí? El próximo video. Cuídense mucho. Bye.